Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Estoy saliendo. Un poquito más para acá. Iniciando el semanario semanario peliculero de este domingo. La semana pasada. Y además había visto poquito. Dije no. Un poquito más. El otro día bajar. Ya, yo creo que por ahí estamos mejor. Tengo un menú de 9 películas para esto. Para las que vi en estas 2 semanas. Que no he tenido ni ganas. Y consideraba que fue muy el asunto como para contarles la semana pasada de qué cosas había visto. Nos vamos al tiro con la primera película. La primera película es la francesa. Que salió el año 2015 de Remy Cheyenne. No sé si se pronuncia así. Y el título es Long Way North. Voy a dar con el trailer de inmediato. Esta es una producción. Mucha dentro del proyecto y me había llamado la atención en su tiempo, pero no, como que la abandoné en realidad. Por suerte la Alejandra se la compró. Tenía el miedo de que fuera más simple, me llevara un poquito y engaña la vista. Uno puede pensar que quizás no tiene tanto detalle, pero tiene escenas que son preciosas. Es cuático porque considerar fotografía en una animación igual es un poco. No sé, o sea, nos olvidamos. Estoy haciendo lo que siempre digo que no hay que hacer, que es considerar la animación algo que. En esta la historia es un tenía se trata de una chica que sigue el camino de su abuelo en lo que es el descubrimiento de Polo Norte, una historia de aventuras tipo novela de navíos. Con personajes un poquito igual estereotipados, pero que resulta bonita. Me gustó. El resultado final de esta película es muy agradable. Entonces yo la recomiendo. No está en Netflix hasta donde tengo entendido, así es que tienen que recurrir. Nosotros. Ahí, son Israel. Y no sé si acá se conoce, puede ser un más tipo de que sea un poquito en el tema de las películas. Bueno, es eso. La segunda película es. Esta sí es Netflix, que es una que tiene más gente, no todo. Pero se me ha explicado un poquito la plataforma. Es más asequible. Ahora que estamos en internet, creo que el stream es la forma de ver películas. Y.
Película más taquillera. Está protagonizada por Hemsworth. Que todos conocemos por haber ganado a Thor. Y se llama Saltalado de Joven, me dice la Levin. Hola, hola Levin. A ver. Escucho muy bien, la verdad. Vamos a darle un poquito más de guataje esta cosita. A ver si se me escucha mejor. Espero que por ahí funcione. Chris Hemsworth. En una película de la cual sin querer vi el tráiler, que se lo estoy dejando ahora. Y démosle play a este asunto. Ahí está. Y la verdad, cuando vi este tráiler, como que me restó ganas de ver la película. Así como que dije, no, esta cuestión no va a funcionar, va a ser fome, va a ser malita. Y mira, pues sí, como que yo creo que la edición del tráiler es mala. Porque tú pensáis que va a ser lenta, que va a ser como mal coreografiada. Allí había un asunto, estuve revisando que qué raro, porque la semana pasada cuando lo vimos con la Ale, de partida esta cuestión cumple, es una película de acción que tiene su falla de repente un poquito en la trama, pero entretiene tanto, te mantiene dentro de su historia, de una forma que tú le perdonas los errores. Está entretenida esta cuestión, que es para lo que uno de repente ve las películas de acción. Y Hemsworth está bastante bien en su papel. El loco te convence de que se puede mover así de bien. Porque aquí en el tráiler yo encontraba que se movía súper mal. Yo dije, no, este loco va a ser súper lento. Va a ser una suerte de Atomic Blonde. Tenía un problema de edición o de quizás no. No. No hubo mucho entrenamiento, fallaron las coreografías, no sé cuál era el rollo con Atomic Blonde, pero las peleas eran pésimas. Y acá no, acá la cuestión funciona, el loco te convence de que está súper bien entrenado. Y ahí lo pueden ver. Ven, esos cortes son fome en el trailer, fo. No sé por qué. Acá no funciona, acá pareciera que todo fuera muy lento, pero la película funciona súper bien. Y está entretenida, así que si la quieren ver en Netflix, pónganle nomás, esta estaba. Cumple, así como. No sé. Creo que vale la pena. No es pérdida de tiempo. Y todavía no termina el tráiler, ya tengo mucho que decir de la película. Así que lo lamento, Chris, pero parece que tienes que cortar tu tráiler. Y otro rollo que ahí apareció, que me gustó que hay una suerte de. Hay otro personaje que te da a entender también qué tan bueno es Hemsworth. Y la trama igual se apoya un poquito en él. Y me gustó porque tenemos este rollo de que el héroe de acción siempre tiene que hacerlas todas. Y acá, como que tiene un apoyo que es bastante bueno. Así como que no es llegar y. No es como. Aquí te las traigo, Peter. Como decían cuando yo era chico. Así como, no, loco. Este cabro igual necesita que alguien le esté ayudando en su misión. Y yo es como, ya, sí. Te compro más en el personaje de esa forma. Nos vamos al pasado. Me parece que esta es la película más antigua que tengo. Y espero que pueda hablar un poquito más de ella. Porque creo que es la que más vale la pena de las que vamos a revisar esta. En esta pasada. Esta es del famosísimo dirección de Western, de Spaghetti Western, Sergio Leone. Que todos conocemos por la trilogía del dólar. Bueno, si no ubican la trilogía del dólar, de más que han escuchado hablar de El bueno, el malo y el feo. Esta película es la que viene después de El bueno, el malo y el feo. Es tremenda esta cuestión. Sí, definitivamente la mejor película que vi en este periodo. Y miren esa fotografía de tiro, así como la forma de colocar los personajes que tiene Leone, de enfrentarlos, de los tiempos
Porque en esta cuestión, en esta película, la trama, yo diría que, mira, ahí está Henry Fonda, importante. No es tanto lo que pasa en la trama, pero se dan los tiempos de que transcurra. Transcurre todo lento, entonces, como en el fondo. Se desarrolla de otra manera, te incorpora de otra forma en lo que te está contando. Y esta cuestión es súper épica. Es filete esta película. Tienen que verla definitivamente. Todavía estoy. Ese día afirmé que para mí era mejor el bueno, el malo y el feo, pero no sé, como que están muy a la par si es que. Es que esta no es mejor. Lo que sí es curioso es que igual como que hay una trilogía de personajes, una tríada de personajes que funcionan muy como estos chicos del bueno, el malo y el feo. O sea, podemos estar George Bronson haciendo de lo que podría haber sido el personaje de Clint Eastwood. Y tenemos a otro personaje que es el feo y bueno, Henry Fonda estaría siendo el malo. También tiene, yo creo, temas por detrás. O sea, para mí está súper claro en realidad. El malo malo, que vendría a ser el jefe de Henry Fonda, ya tomando como un poquito. Como que hay varias historias en las que hay un malo que en el fondo es como el que maneja los hilos. Pensemos en Star Wars, por ejemplo, Palpatine, siendo que el que ejecuta todo, el que es el perverso, Darth Vader, entre comillas. Acá Henry Fonda es el que anda ejecutando los planes del malo. Y este loco, el malo, es un empresario que está lisiado y que vive en su locomotora. Y bueno, hay diálogos que hablan de la muerte de los hombres que valen la pena, digamos, como del hombre hombre, que era lo que había antes de que apareciera el hombre empresario, que viene a ser como una especie que va a arrasar con lo que era el hombre en sí antes de que se diera el capitalismo. Yo creo que por ahí va el asunto. Y es interesante la figura del malo porque es un loco minusválido que está encerrado en su locomotora. Como sin tener la idea de qué es lo que pasa afuera, manejando todo lo que está pasando en otro mundo sin pertenecer a él. Y además, ansiando ver el océano, que es como un loco que está desconectado de su mundo y que además tiene como una aspiración que está fuera de sus alcances, porque todo esto transcurre en el desierto. Es brígida, así como la figura del empresario alienado y quiere hacer cosas porque quiere hacerlas en realidad y sin tener una posibilidad quizás alcanzable de realizarlo. Es como uf. Leone pues, en el año 68, hablando de cosas que yo creo que están pasando ahora así como muy explícitamente. Así que, peliculón. Peliculaza la había una vez en el oeste. La cuarta película es un gustito personal, es una película que hace muchos años que no veía. Viajé desde Curicó a Santiago para poder verla, porque está basada en un videojuego que a muchos de nosotros los videojugadores nos marcó mucho. Es el Final Fantasy VII. Y después del fiasco de Square Enix haciendo Final Fantasy The Spirit Within, aparece esta película un poquito underground para los fans de Final Fantasy VII.
Lo que por Square fue una suerte de celebración de los 10 años del videojuego, donde se plantearon rehacer hacer más bien una suerte de ampliación del universo. Hicieron tres videojuegos más, el Crisis Core, el Before Crisis, que desarrollaban era una precuela del Final Fantasy VII, y el Dirge of Cerberus, que es como la última parte. Y entre medio, bueno, habían dos OVAs también, uno que contaba la historia de este personaje, que está en pantalla, el Denzel, un niñito. Y Advent Children, que es la película que estamos viendo, es lo que viene inmediatamente después del videojuego. Y cuando yo la vi, aluciné con la animación. En esos tiempos, estas películas del 2005, y esto era lo máximo que habíamos visto en animación digital. Yo encuentro que esta película es buena. Pero mi duda es si a alguien que no sea fan, que no haya jugado al Final Fantasy VII, le sienta tan bien. Así como, para uno que es fanático, esta cuestión es muy buena. Quizás para alguien que no la vio, igual se entiende en sí, así como producto final cerrado. Pero hay cosas que se aprecian mucho más si tú vienes del videojuego. Y lo que sí, en esta ocasión yo vi la versión complete que salió cuando esta película pasó de Blu-ray a de perdón, de DVD a Blu-ray. Y agregaron 30 minutos más, y ese personaje de Denzel, ese niñito, en realidad en la versión que se exhibió con anterioridad, cuando recién salió el primer corte, no quedaba muy bien. Y acá en la versión extendida todo queda mucho más cuadradito. Y ahora sí que alguien que no haya visto antes el universo de Final Fantasy VII puede encajar aquí y entenderla bien. Si tú eres fan y no la has visto, loco, búscala, porque esta cuestión es muy buena. Es magistral esta cuestión. Y si le gusta el anime, así como tipo Bleach o Dragon Ball, esta cosa, como que la última media hora, y que puede que un poquito más, tiene unas peleas espectaculares que justo están apareciendo ahí en el tráiler. Es una pasada, como dicen los españoles. Es visualmente genial. Así como, así deberían haber hecho Matrix el final, con la pelea con Smith. Podría haber bebido mucho de lo que hicieron en Advent Children entre Cloud y Sephiroth. Así es que sí, véanla, véanla. Si quieren pelear, bacanes, la cuestión la lleva. Así como pelea tipo Dragon Ball, como les decía, así un poquito exagerada, pero con. Mira, hice la transición en directo. Pero con imaginaciones, como increíble que una animación te pueda transmitir el peso de las armas, el peso de los cuerpos, y además estos locos imaginan también las coreografías, porque son cuestiones están basadas solo en la imaginación de los directores. Que a todo esto la dirige Tetsuya Nomura. Es la única película que hizo Tetsuya Nomura hasta la fecha, y que este loco es diseñador de todo lo que es Final Fantasy, incluso de Kingdom Hearts. Y es director de los juegos, entonces como que está súper bien. Además que luego dirigía las mini cortos CGI que hay dentro de los videojuegos. La siguiente película le gustaba mucho a la Marisita de Cinetoscopio. Un saludo para allá, un besito. Y esta la vi porque tú me dijiste que la viera, Marisa. A ella le encanta. Esta película es del 81. Y está dirigida por John Boorman, que es el que hizo El Exorcista 2, Heretic, que es una película que tengo ahí guardadita porque quiero ver. Carlos Andueza me dijo que la viéramos en conjunto, y aquí estoy esperando. Así que ya sabéis, Carlos. Pues te deje plantado y la veas solo. Es rara esta cuestión. Es rara, de verdad. Por lo que anduve leyendo, porque eso sí tiene
Invita a conocer más del mito artúrico. Esa cuestión me gustó caleta. Porque la veí es como. Al principio es como un poquito. Pero de repente te va enganchando y después está ahí en. Oye, ¿de verdad esta será la historia de Arturo? Se pasea desde los inicios, así como de antes de que naciera Arturo, hasta el final. Porque, bueno, es la historia de Excalibur en realidad. Y tiene incluido las dos epopeyas de los Caballeros de la Mesa Redonda, que son Camelot en sí y lo que tiene que ver con el Santo Grial. Es extraña, extraña. Es de los 80, así que de repente en esos años igual hacían películas volar. Y esta cuestión. Está bien, si le gusta todo lo que es la mitología, esto se asocia a los celtas, así que denle un vistazo a esta cuestión, yo creo que es una buena adaptación de las leyendas del rey Arturo. Ahora, por lo que estuve viendo en internet, no es completamente fiel, hay cosas que cambian, bueno, que hay hartos escritos que también difieren entre ellos, entonces. Es como si igual cuando uno era chico y en vez de leer el libro y la película, yo creo que esto funciona así. Un poquito larguita, quizás la podrían ver en dos tandas porque a mí me tenía un tanto igual la guitarra en realidad. Tenía un poquito había partes en las que me soltaba, pero a grandes rasgos funciona y bien. Ahora llegamos a un pack de películas. Esto es porque Netflix subió Escape de Los Ángeles, que es de John Carpenter. John Carpenter es conocidísimo director de culto, ¿no? Por películas como La Cosa, Ellos Viven, They Live. Así parece que se llama. No sé cómo le pusieron acá a Daily. Que también es una gran crítica al consumismo. Películas como Halloween, yo creo que me parece que fue Halloween la película que lanzó a Carpenter a la fama. Y bueno, Alejandro tenía ganas de verla. Y yo dije, oh, igual yo quiero ver primero Escape de New York, porque esa es la película original. Digamos, de esta saga. Son dos películas. Carpenter no llegó a filmar Escape desde la Tierra. No sé por qué. Igual aquí la deja como súper bien cerrada. ¿Cuál era mi interés con Escape desde New York? Que como buen gamer tenía ganas de conocer el origen de Snake, de Solid Snake de Metal Gear, la saga de Kojima. Este es Snake Plissken, que es en quien se basó Kojima para hacer el personaje de Snake. Y bueno, Escape desde New York tiene varias similitudes, diría yo, con lo que es a grosso modo la trama de Solid Snake. Sí, Solid. Que es un videojuego que salió para la Play 1, si no me falla la memoria, y a mi gusto es el mejor de la saga. Es bien volada la. Las dos en realidad. Yo diría que más la segunda. Ahora, ¿es necesario ver Escape from New York para ver Escape from LA? La verdad es que no tanto. La Escape tienen di diferencia. Yo creo que Escape desde Los Ángeles, si bien tiene harta volada de John Carpenter, como hacer que Snake surfe en un rato o ande en alas delta. Bueno, aquí la cuestión es más. Está mejor acabadas. Tiene más temas. Tiene todo un rollo con el poder mundial. Quizás también como el intento de que Estados Unidos establecerse como gran potencia mundial. Quizás de controlar el resto del mundo. Y viceversa, así como, no sé, pues Cuba, por ejemplo.
Ahora esta cuestión es súper entretenida y como que igual puede pasar medio colado todo el rollo que tiene Carpenter por debajo. Y definitivamente Escape de Los Ángeles es mejor película que Escape de New York. También al principio te das cuenta de que tenía mucho más recursos Carpenter para hacer la segunda parte. Y al principio, sobre todo, están como súper bien los efectos. Después ya guatean un poco, como que se engolosina con el trabajo de la fotografía. También hay utilización de CGI, pero eso pasa más piola. Y como buena película noventera, la Escape de New York es del 81, igual que Excalibur. Y la segunda es del 96. Habían pasado 14 años desde la primera parte cuando deciden hacer esta segunda. Ah, bueno, así como que es rayada la cosa, pero está bastante entrete también. Pueden ver Escape de Los Ángeles en Netflix. Esa está. No está la precuela. No es necesario, en realidad son muy parecidas, así como que en algún momento hay tanta corrupción en Los Ángeles, al igual que en New York, que deciden hacer los cárceles como islas ambos dos. En Escape de Los Ángeles explican cómo Los Ángeles llega a ser una isla, que es más volada todavía, pero igual tiene como incidencia en la trama. Las dos islas están cerradas por muros, como el de Berlín, así como inmenso, con gendarme, una policía militarizada especial para mantener estas cárceles bajo control. Y las dos películas, Snake se lo jode, empezaba que vaya a hacer su misión. Está entretenida. No sé, Carl Russell no me convence mucho como héroe de acción. Siempre me ha costado un poquito. De hecho, fue Escape en New York, la película que lanzó Carl Russell como héroe de acción. Pero son pasa viola, sigo ya, veámosla. Y que venga, nomás. Estas cuestiones de verdad funcionan, así como les decía, como la Extraction, que como en un momento así, no, esta cuestión le compro todo, digo, ya, denme más, denme más. No es necesario que tengan una lógica súper acabada, y de verdad, en este caso particular, no les podéis pedir lógica a los Escape from. Son bolas de Carpenter, no, yo creo que este loco quería hacerla, le gustaba mucho su historia y se tiró. Finalmente, y la película que me llevó a grabar hoy día, porque todavía estaba un poco reacio y de repente fue ya, así como, ok, vamos a hacer el semanario, fue esta, vámonos con el tráiler. Esta película es japonesa del 2001, dirigida por Kiyoshi Kurosawa. Ah, qué buen apellido, a todo esto tengo Rashomon aquí, esperándome. Me está haciendo ojito, me lo presta la Ari. En cualquier momento hablamos de Kurosawa. Pero es otro Kurosawa. Este chico hizo también Tokyo Sonata, que sonó bastante cuando salió. Y estamos viendo lo que es un poco terror psicológico. Este es Pulse, su nombre original es Kairo, así que lo pueden buscar por ambas dos. Ojo que esta es la del 2001, si la buscan por Pulse, porque hay un remake gringo del. No me acuerdo de qué año, pero sale la Kristen. No, no la Stewart. La chica que hacía de Anna en Frozen. ¿De qué trata? Hay fantasmas que comienzan a propagarse y a matar gente, no, no sé si a matar en realidad, porque como que no queda muy, o sea, como que los inducen a la muerte a través de internet. Es un rollo que está
No, mira, no me hizo. No me dio miedo en ningún momento. La Alex igual estaba atacada. Pero cuando terminé, así como, oh, esta bestia era buena igual. Y al ratito fue como, era bastante buena, así como que me quedó dando vuelta. Está súper interesante porque la narrativa oriental es muy distinta a la occidental. De hecho, no hay jump scare acá. En muchos lugares pudieron colocar sustos de salto, y definitivamente yo creo que al menos hay una secuencia en la que el director gringo no creo que haya aguantado no poner un susto de salto. Y acá funciona también porque el ritmo es distinto, así como tú crees que te van a asustar y el susto, digámoslo, va de otra forma. Es como la calma que tienen para contarte sus rollos. Y la forma de contarlo además, porque hay una suerte de historias paralelas que después se van juntando, y eso tiene es bacán como llegan y te la plantan, ¿no? Así como que uno siempre está como muy acostumbrado a que te hagan el contexto, y acá como que se va armando a medida que pasa la película, de todos los personajes, y no hay explicación de por qué pasan las cosas, y esa cuestión me encantó. No es necesario, ¿cachai? Esta cuestión es como un virus, finalmente. Como un virus de computadora. O como el mismo COVID. O sea, es como un poquito difícil no pensar en el COVID-19 en estos momentos de pandemia y asociarlo con lo que vemos en las películas. Y esta cuestión también, o sea, como, pucha, un loco. No en la película, en nuestra vida, un loco que presuntamente comió un murciélago y de ahí estamos todos con cuarentena y no hay más, ¿cachai? O sea, y acá en la película es como pasa algo, empieza a pasar y fuiste, o sea, hay varias cosas que a las que no estamos acostumbrados, como las colocan en pantalla los japoneses. Yo creo que por eso esta película funciona tan bien. Aparte de que la historia es súper interesante. Y como te la cuentan, también. Como bien. Es buenísima. Yo creo que es buenísima. Hay un rollo también. Sin que sea spoiler. Porque la verdad, si una película es buena, el spoiler no funciona. Porque el asunto es cómo te cuentan. Y Cairo es una de las películas que funcionan por cómo te las cuentan. Y hay un rollo que es preocupante, así como que al final, casi un poquito antes, las personas empiezan a preocuparse por las otras personas, por el hecho de que son personas, así como que están muriendo tantos locos por esta cuestión, que loco, es como otro ser humano igual que yo, entonces tengo que preocuparme por él, es como debo preocuparme por él. Y yo decía, chuta, qué cuático, que quizás en algún momento llegásemos a eso, porque en este momento acá por lo menos no, yo creo que a nivel mundial. De repente hay gente a la que le pesa más el bolsillo que la condición de persona del que está al frente. Así como que hay muchas cosas que si el otro no le puedo sacar provecho, realmente no me importa. Y es como sería terrible que. Y de verdad atemorizante, una película de terror, que en algún momento nos veamos obligados a preocuparnos del otro porque hay pocos otros. Que lleguemos al aislamiento o a la soledad, que es el gran terror quizás, el gran miedo que tienen los personajes de esta película. Por el aislamiento, por el hecho de que no nos cuidamos bien, de que no tuvimos conciencia, entonces como que igual llama a pensar un poquito y está bacán. Así como, búsquenla, no está tampoco en Netflix, pero está en las redes, es del 2001 como les decía, pueden buscarla por Pulse, ahí se tienen que fijar en el año, o por Cairo. ¿Ya? Y eso serían todos los peliculones. No, no hubo películas malas en este semanario. No, no hay película de hoy, me arrepiento de haber visto esta cuestión. Sino que son todas entretenidas, pasables o buenas. Entonces se las repito. Es Long Way North, Extraction, Once Upon a Time in the West,
Final Fantasy VII Advent Children, que... ¡Ay, aquí hay otro dato! Esta es como la cuarta... el Final Fantasy VII Remake, el director del juego dijo que era la quinta patita de este evento de expansión del Final Fantasy VII original. Y da a pensar esa cuestión. Okay. Excalibur, Escape from New York, Escape from LA y Cairo. Y finalmente, como ya en esta tirada del semanario peliculero me tiré con tanto videojuego entre medio, como dato freak, para los que tengan la posibilidad y el tiempo y quieran jugar algo, locos, les dejo el trailer de la última joyita que encontré. Lo estoy jugando en PlayStation 4, pero está... es multiplataforma esta cosa. Sé que está para Switch. Sé que estaba en la Nintendo 3DS, loco. No se ve tan bonito hoy porque la 3DS es un poquito antigua. Pero hicieron su versión y me encantó porque este juego respeta mucho lo que son las bases del RPG japonés. Al punto de que las peleas son por menú, de eso que eliges acción. Y la música está en MIDI, así como que la actualización que le hicieron a esto, bueno, aparte de cambiar la historia, fue el apartado gráfico. Bueno, para la 3DS se la adecuaron porque yo creo que es una suerte de tributo a lo que originó los JRPG, los JRPG. Ahí como me mareé, así como que lo dije entre gringo y latino, Spanglish. Y es muy entretenido este juego, está muy muy divertido. Como que ratito que tengo libre me pongo a jugarlo. Y como pueden ver ahí es precioso. Este es lo que están viendo, una película, es un CGI del juego. Los animales no tienen tanto pelito o tanto detalle, pero básicamente el juego se ve muy parecido. Y los diseños son de Akira Toriyama. Por un lado, bien, es bacán. Por el otro, como que me resta un poquito de peso. Y encuentro que el diseño del personaje principal, del luminario, es un poquito estándar. Así como que no es Sora de Kingdom Hearts, ¿cachai? No tiene la presencia como diseño. Y eso es como que hace un poco ruido, pero es. Y como que el juego, las dinámicas, las tácticas, el armado del mundo, todo está muy bien hecho. Esta cuestión es muy buena y es muy divertida. Si te gustan los RPG, tenéis que jugarlo. Si es que no lo he jugado, porque igual el juego es más o menos viejito. Ya tiene como 2 o 3 años. Así es que eso. Y probablemente Rashomon para la próxima tirada del semanario peliculero. Ahora creo que voy a ver una de Fonda, de Henry Fonda viejito, con la que creo, si no falla la memoria, se ganó un Oscar. Así es que debe ser más o menos, al menos la aparición. Bueno, Fonda igual siempre actuó bien. A mí no me convence mucho como vaquero, pero en general siempre el loco estuvo muy bien. Y probablemente les esté hablando de esas dos y otras más en la siguiente entrega. Así es que nada más, se les quiere mucho. Y vean películas, comenten si han visto estas películas. Recomienden películas. Conversemos de películas. Y nos estamos viendo en una siguiente entrega, muchachos y muchachas. Me pongo mi super audio de salida, que es como ya tradicional del canal. Y empiezo a despedirme. No se olviden que además en el canal tenemos a Y Tú Querías, que va todos los martes a las 19:30 horas con los secos, el Dano Leal, el Hugo Riquelme y la Alejandra Vinto. Así que hicimos los tres. Gracias por invitarnos esta semana. No me cuenta nada. Pero lo que sí es fijo es que van a estar el martes en vivo a través de este canal. Así que atentos, véanlo.